¿Cuándo tengo este problema jurídico? Tratándose de un juicio de amparo, cuando una autoridad violó un derecho humano o una garantía establecida para la protección de ese derecho humano, ¿de acuerdo? Y esos derechos humanos contenidos en la Constitución o un tratado en los que México sea parte. Puede suceder que una autoridad viole un derecho humano, pero todavía tengo un problema jurídico, no, porque muchas personas no promueven el juicio de amparo, ¿de acuerdo? Yo tengo el problema jurídico cuando violan esos derechos humanos y adicionalmente me voy al juicio de amparo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí yo tengo mi problema jurídico.